regreso. Vice Menta está, ya está aquí con nosotros. Como le comentaba hace un momento, ellos son originarios de Monterrey, son hermanos y pues están presentando este material discográfico. Ellos pues han colaborado con otros personajes de este género, como Mario Bautista. Mario Bautista estuvo aquí hace no mucho hablando de Ay, este tema, en colaboración con ellos. Habló muy mal de ustedes, por cierto. Bienvenidos, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos. Son gemelos, ¿eh? Sí. ¿Cuántos gemelos, además? Nos parecemos, pero... ¿Son cuates? Sí. ¿En serio? ¿Cuates? Sí. ¿No son gemelos? No. Están idénticos. Sí, nos parecemos mucho. Pero podríamos haber sido mujer y hombre, algo así, nomás fue suerte. Sí. Qué curioso. Yo tengo gemelas. ¿Sí? Tengo unas hijas, son gemelas. Y estoy aprendiendo, lógicamente, después de 6 años, a conocer mucho, o a conocer, tratar de conocer esta relación tan peculiar que tienen entre hermanos gemelos o entre siameses, ¿no? Sí, claro. Algo... Pues es que estamos juntos... Desde el vientre. No, bueno, es increíble, ¿no? Mi mujer y yo siempre decimos, qué maravilla... tener a tu mejor amigo desde que naces, ¿no? Sí, y el vínculo es algo... Sí, es único. Es algo único. Está chido, ¿no? Aparte nosotros que hacemos música, o sea, como que nos gusta lo mismo en todo, entonces está con él, es como un equipo. Ajá. Comencé con esto porque eso es lo que les quería preguntar. Ustedes son de Monterrey y desde niños ya jugaban con este asunto de hacer música. Sí, fíjate que hay videos de nosotros de que tenemos de que 3 años, estamos jugando así. Siempre lo que más nos gusta es la música y los juegos de computadora, cosas así. Entonces estábamos jugando juegos de computadora y cantando al mismo tiempo, así que armonizando desde los 3. Pero, o sea, sí, de ese tamaño. Sí. O sea que todo se combinó perfecto, ¿no? Sí, todo terminó siendo, de cuenta, como pintado, como del destino, de cuenta, como de película. ¿Y nadie de su familia se dedicaba a la música o se dedica a la música? No, lo peor de todo, en mi familia yo creo que, o sea, mi papá no puede hacer ni una nota, no sé qué una nota es, mi mamá tampoco, yo creo que fue, no sé, suerte o a lo pero mejor... Pues como éramos dos, como que nos fuimos impulsando. Yo creo que fue eso también. ¿Y tocan algún instrumento o toda la música la hicieron de manera digital? ¿O conocieron el primer instrumento que tuvieron enfrente fue la computadora? No, fíjate que empecé yo tocando batería y el guitarra, al principio éramos rockeros, pero luego después nosotros producimos todo lo que hacemos. Entonces, todo lo que escuchan de nosotros, nosotros lo hacemos tipo en el estudio. Y varía mucho. Hay canciones que empiezan de que mientras me estaba bañando, canté algo y lo grabé rápido, y luego se lo llevé a él y dije, güey, escucha esto. Sí. Y él lo empieza a hacer en la computadora. Sí, o sea. Y yo le sigo. Pero, como tú decías, por ser gemelos, tenemos la confianza de poder dejarle en las manos una idea tipo íntima de una emoción, una canción. Es casi como quedártela tú, ¿no? Exacto. Es como dos cabezas, pero con la misma misión, pero en otra como dimensión, porque estamos juntos desde el principio, entonces... Está raro. Chido, la verdad. Sí. Es increíble, pero no les gusta siempre lo mismo. Me imagino que escuchan también cosas diferentes, ¿no? Porque los gemelos tienen muchísimas coincidencias, también en algunas otras cosas son radicalmente diferentes, ¿no? Sí, fíjate que nosotros la verdad... En gustos sí tenemos muy parecidos gustos, la neta. De personalidad sí hay ciertas cosas que son así como que nos distinguen, pero nos complementamos bien. Ajá. Y ya sabemos qué es uno y qué es otro. Pero así la verdad es que, o sea, jugamos juegos juntos, cantamos, hacemos música... Platicamos, nos llevamos al 100. Está buenísimo, está buenísimo. Oigan, ¿y cómo ha sido el proceso de llegar hasta aquí? O sea, ya dijimos que empezaron prácticamente jugando de una manera muy lúdica, como hermanos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, ustedes de pequeños siempre creyeron que se iban a dedicar a esto, nunca tuvieron duda, ¿no? Fíjate que siempre nos gustó esto, siempre desde que estábamos chiquitos, yo me acuerdo de ver tipo musicales y eso era lo que más nos gustaba, de Disney, así cuando tenía 2 años. Y siempre sentimos un llamado. Y como a los 12, 13 es cuando empezamos a platicar ya de, en verdad, de hacerlo en serio. Y nos compramos nuestro primer micrófono. Así, muy básico, ¿verdad? Pero empezamos así a trabajar. Grabar. Y todo, la verdad, lo hemos hecho trabajando y practicando y aprendiendo. Y nuestro sueño o misión siempre fue enseñarle al mundo que dos mexicanos pueden estar en la cima del mundo en la industria de la música. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero me imagino que de repente también en fiestas infantiles o en fiestas familiares los ponían a cantar, pero típico. También de más chico también éramos más tímidos, entonces ni mi familia sabía que podíamos hacer música. Sí. Pero después ya empezamos a hacerlo bien y a... ¿Cuándo llegó su primera gran oportunidad? Mira, empezamos a subir covers cuando teníamos como 14 a YouTube, así, y de repente nos salió una oportunidad de que un manager en San Diego nos estaba buscando y no sé qué, y dijimos, pues vamos a aprovechar, esta es nuestra oportunidad, y llegamos para allá y luego lo abandonamos y nos fuimos a Los Ángeles y empezamos a movernos en toda la ciudad,
En Los Ángeles hay muchos mexicanos trabajando. Entonces íbamos a los restaurantes donde todos los ejecutivos y artistas iban y éramos amigos de todos los meseros de ahí, que todos eran mexicanos también. Entonces ellos nos mandaban mensaje de que, hey, aquí está Justin Bieber, literal. Entonces nos íbamos ahí y nos sentaban al lado porque pues, éramos amigos. Sí. Entonces, y mientras nosotros aprendíamos a hacer música. O sea, ¿seguían en eso? Sí. Sí, hemos hecho mil cosas, o sea, mil historias. ¿Cuántos años tienen? 20. Se los pregunto porque estoy tratando de atar cabos, porque el género urbano al cual ustedes decidieron dedicarse, pues sí. no tampoco es tan antaño, sí. ¿no? O sea, sí, pero... ¿Cuándo dijeron, ah, caray, pues aquí hay un género que está fluyendo, que está... Creo que por aquí podemos ir. Mira, fue como coincidencia de la vida que acabamos con un manager que vivía en Atlanta. Ajá. Y él nos dijo, vengas a Atlanta a hacer música y no sé qué. Y no habla ni español, los que no saben, en Atlanta es donde nació el trap. Uh-huh. Ahí hace como 20 años, ahí es donde empezó el trap. Y justo estuvimos emergidos en esa cultura muy, muy cañón. O sea, vivíamos en eso, hacíamos música, aprendimos de los productores más así. Y justo en ese momento es cuando empieza a nacer este urbano más fuerte en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces como que se junta el ¿Eso timing. ¿Cuándo fue? Esto fue hace como tres años. Tres años. Más o menos, sí. Ajá. Es cuando empieza en Latinoamérica a reventar el urbano. Sí. Y nosotros justo estábamos... Uh-huh. viviendo la vida en donde nació todo eso. Entonces, realmente no fue como que una decisión de vamos a hacer el género urbano, fue más como que siempre nos gustó el R&B y se nos dio que en el camino empezamos a aprender también de la música urbana y entonces terminó siendo Vice Mental, lo que es que al final de todo no le queremos poner género porque vienen muchas cosas que están chidas. ¿Ah, sí? Van a dar una vuelta de campana de repente. Sí, ahí. Sí, es que nosotros producimos y escribimos todo, entonces... Como que no hay límites, literalmente estamos así y se nos ocurre una idea e intentamos cosas y nos estamos grabando todo el día, o sea, esto es lo que hacemos toda la vida. El año antepasado, hace 2 años, dieron a conocer su primer EP, sí, ¿no? Sí, sí. Esas fueron las primeras 5 canciones que hicimos nosotros. Y las grabamos en nuestro departamento ahí de Atlanta, o sea, ni siquiera no son de estudio ni nada. Y entonces por eso también lo que nosotros queremos enseñarle a la gente aquí en México y en todos lados de Latinoamérica es que ya se puede hacer música sin los recursos de una disquera o de ya estudio. No hay límites. Sí, ya no hay límites, ya si quieres, pues... Entonces, de hecho, hasta el arte de la Wave la hicimos nosotros en Photoshop, así. Todo lo aprendimos por internet. La disquera vino después. Sí, vino mucho después. ¿Vino cuándo? ¿El año pasado? Sí, vino creo que como un año después de que saliera la Wave. Después de la Wave nos salieron oportunidades, gracias a Dios, de escribir para Usher, Prince Royce, Becky G, Amar a la Negra, Chris Brown. Amar a la Negra, tipazo. Sí, ajá. Sí, sí. Y de ahí es donde como que cuando salió la Wave no conocíamos a nadie en la industria latina, de hecho. O sea, nadie. Estábamos, o sea, más salió así. En Atlanta, sí. Y de ahí es donde nos empezamos a juntar y Prince Royce y no sé qué. Y de ahí nos salió la oportunidad. Son bilingües, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me imagino que también ayudó mucho. Sí, ¿no? Muchísimo, sí, la verdad. Sí. Claro que mejoramos con el tiempo. O sea, tuvimos que practicar mucho, pero sí, sí ayudó, la verdad. Sí ayudó. Sí, no, y siendo de Monterrey también, ¿no? Es que estamos muy cerca. Monterrey siempre. En Monterrey se escuchan otras cosas, ¿no? Sí, se escucha música diferente que el resto del país, ¿no? Sí, desde regional hasta el pop, es una mezcla de Estados Unidos. Por eso nosotros también creo que nuestra música suena como suena, porque de Monterrey se escucha, como tú dices, de todo. Por eso la avanzada regia hace años tuvo tanto éxito, sí, ¿no? Sí, porque vino como a refrescar. Sí. Todos decíamos aquí en la ciudad, ¿qué es esto, no? O sea, es que estamos no muy es cerca música Estados en inglés, Unidos. Pero tampoco es música en español. Estamos tan cerca que nos llegan las influencias antes que a los demás, entonces como que salen híbridos. Interesante. ¿Dónde están viviendo? ¿En Estados Unidos o viven aquí en México? Pues vivimos en todos lados ahorita. Sí, estamos entre Los Ángeles mucho. Y en Monterrey. Pero ahorita su prioridad es el mercado mexicano. Sí, claro. O sea, y de aquí para abajo, ¿no? Sí, claro. Y luego vamos para arriba. Nuestra misión es conquistar el mundo, México, conquistar el mundo y llevar a México a todos lados. Sí. ¿Qué viene? Digo, más allá de la colaboración con Mario Bautista, ¿qué viene? Vienen colaboraciones internacionales, sí. Vienen con argentinos, con americanos, gringos, con todo, españoles, coreanos, casi. Va a estar enfermo y la música está más enferma que nunca. O sea, nosotros siempre dijimos Granada, Rosé, es el calentamiento. Mm-hmm. Gracias a Dios nos está yendo muy bien, pero estamos muy contentos porque, o sea, literalmente esto es el comienzo de algo muy grande. Sí. Pues les deseo mucho éxito. Gracias. Que siga el éxito, que siga la historia. Gracias. De verdad, y los veo pronto por aquí. Claro que sí, gracias. Para hablar de esas colaboraciones. claro que sí. Nos traemos también al otro artista para que venga aquí a platicar. Ya está, muchísimas gracias. A gracias, ti. De verdad. Gracias. Es Vice Menta, señoras y señores.